Estos labiales de la nueva línea Kehl. Ahora belleza con Kehl. Fijación inmediata, sensación aterciopelada que perdura en los labios durante horas. Kehl, pigmentos de alta intensidad que logran una cobertura perfecta en una sola pasada. Precio 60 pesos, contenido neto 6 mililitros. Ahora belleza con Kehl, labial líquido, acabado 100%. Mate, fórmula indeleble. Hay 5 tonos. El de arriba que es como un tono naranja. El segundo que es como un tono rosa Barbie. El tercero un rojo. El cuarto un morado. Y el quinto que es un rojo quemado. Que es el color que no se borra. Bueno, vamos a ver cómo me fue con la aplicación. Esto fue en campaña 8 del 2017. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Este es el producto, como pudieron haberse dado cuenta, bueno, cuando aparece que le hago así dos, es que es mi segundo día probándolo y es que el primero no exfolié mis labios, no los humecté y aparte le puse doble capa porque sentí que con la primera como que quedaban espacios sin cubrir del todo, no era una cobertura homogénea, así que le puse dos capas. Pensé que esto afectaría un poco la duración, por lo que el segundo día les digo, apliqué una sola capa y con mis mismos labios los moví para que el tono quedara uniforme. No les mostré, solo les mostré después de comer, solo había comido un poco de fruta, pero ya enseguida de que les mostré bajé a comer algo. La verdad que sí fue algo que requirió que me limpiara la boca, entonces en ese momento vi cómo se fue labial en la servilleta y cuando quise pues grabarles ya me di cuenta que yo ya no tenía nada de labial en mis labios, pero algo que sí les quiero decir es que si ustedes no vieron mi video del catálogo campaña 10, ahí les mostré, bueno, les voy a mostrar el tono que yo tengo, es el moradito, que es un tono hermoso. Ahí les dije que yo había hecho el video de mi pedido y habían pasado varias horas y había hecho el video del catálogo. Ya me había lavado las manos, ya había lavado trastes, me había lavado las manos muchas veces, había agarrado agua fría, agua caliente y aún tenía bastante color en donde me apliqué el labial. Ese es el tono. A mí me encantó el tono. Siempre les digo que yo creo que en mis labios los labiales no duran
porque de verdad que son extremadamente secos. Al momento que yo, el primer día, al momento que yo usé el labial, no sentí resequedad en un tiempo considerable. Lo que pasaba es que sí veía que mis labios se iban como que resecando, e incluso me parece que les hice un video en donde el mismo día, el primer día, me volví a aplicar más labial y me esperé unos minutitos para que ustedes vieran. No sé si alcance a apreciar, a veces el celular no hace buenas tomas, pero no sé si se aprecie que mis labios se ven secos, pero yo no los siento secos. Se empiezan a cuartear, entonces yo creo que, les digo que eso es lo que afecta muchísimo, que mis labios son súper, súper, súper secos. Entonces cuando entran en contacto con agua o con algo, como que, pues, no sé, se hidratan de nuevo y por eso es que el labial no me dura. Esa es mi teoría, no sé si sea correcta. Otra cosa, sí secan en mate. Les digo, yo siento, más bien, no siento que los reseque, al contrario, yo sí los siento hidratados, pero en mis labios, pues no duró. He leído otros comentarios de personas que les han dicho que según duran hasta 3 días, cosa que se me hace un poquito rara, pero la mayoría en el grupo que les digo que estoy de Arabella México, igual les vuelvo, creo que en el otro video que les hablé no les dejé el link, pero igual en este sí les dejo el link para que ustedes vayan y vean. No solo están hablando bueno, no solo son personas que se dedican a la venta, son personas también que quieren comprar o personas que compran y que de repente van y preguntan, ¿qué tal sale este producto? Entonces alguien preguntó de estos labiales y les digo que muchos comentarios dicen que son buenos labiales y yo de verdad que lo creo porque cuando yo les digo, yo cuando lo usé en la mano, me sorprendió que durara bastante tiempo después de tantas lavadas, después de estar en contacto con el agua. Y por eso yo sí recomiendo este labial y volvería a comprar en cualquiera de los tonos, menos este que es naranja. Pero en cualquiera de los tonos, de verdad que a mí sí me gustó. Yo sí siento que en labios que no sean tan resecos como los míos, sí dura, tal vez no todo el día, pero sí tendrá una duración considerable. Por eso, de nuevo, les digo que es muy importante que las chicas que sí lo han usado, que me escriban aquí en los comentarios para que otras personas que vean el video, pues se hagan una mejor idea del producto. En este caso, pues de la duración, ¿no? Les digo, a mí me encantó. Yo creo que, perdón, yo creo que sí, en este momento entraría en uno de mis productos favoritos. Porque de verdad, miren, aquí en... Yo, bueno, el único problema que les digo, no sé si soy yo la que no los aplica, pero aquí, incluso aquí que se ve, ¿no? Que no queda como que homogéneo el color. Les digo, es por eso que yo al segundo día con una sola capa, yo hice, antes de que se secara, hice movimiento con mis labios para que quedara bien el color. Y bueno, ahora sí, esto fue todo por este labial de Ara Belleza con Quegel, que les digo que yo creo que sí dura. Y si tú lo has probado, por favor, déjame en los comentarios y dime si sí te duró o no te duró y qué tipo de labios tienes. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Olvidé decirles que sí tienen acabado mate y el olor a mí, yo siento que huele un poco como a uva, no sé, como un aroma frutal. No sé, me gustó cómo huele. Me gusta cómo huele. Me gusta el acabado. Y bueno, ya ahora sí, ya es todo por el video. Bye. Bye.